Llegó Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, después de mediodía, aterrizó en el aeropuerto Felipe Ángeles, va a estar mañana en la toma de posición de Claudia Sheinbaum, fue recibida por el, ¿Quién será el canciller de México a partir de unos minutos, Juan Ramón de la Fuente, y por el embajador de Estados Unidos Ken Salazar, Ahí estuvo Ken Salazar, más tarde en una reunión en la Embajada de Estados Unidos, Jill Biden deseó éxito a Claudia Sheinbaum y aseguró que con ella se podrá seguir construyendo una región más próspera, segura y democrática. Temprano, antes de las 7 de la mañana, llegó el presidente de Chile, Gabriel Boric. Fue recibido por Julio Verdegué, quien va a ser secretario de Agricultura. En sus redes sociales, Gabriel Boric escribió que es vital construir relaciones internacionales sólidas para enfrentar juntos desafíos como... Migración, seguridad, defensa de la democracia y los derechos humanos. Dijo que México, además de un socio estratégico, es un país amigo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó por ahí de las 10 de la mañana también al aeropuerto Felipe Ángeles. Lo recibió el director del Seguro Social, Zoe Robledo. Tenía programado llegar ayer, pero bueno, por asuntos internos eh, aplazó esta, esta llegada el presidente Petro. ¿Quién? Por cierto, más tarde eh, participó en una conferencia en la UNAM sobre cambio climático, esto fue en el, más bien en el antiguo Palacio de Medicina.